Pizarro. Tuvo que venir de atrás, tuvo que venir de abajo, levantarse un 5-0. Mirarse a las caras, entrenar más fuerte, poner la cabeza firme en el objetivo. Hablar, hablar, pero que esa pelotita ruede, que ruede bien. Señoras y señores, esta es la final de la Copa América Perú y Brasil. Un hermoso acontecimiento que América Televisión lleva a sus hogares con todo el cariño. El árbitro está observando ya listo para dar el inicio. Yo estoy mirando como es habitual todo arriba la pantalla para ver la cuenta regresiva. Para presentarte como está todo ya. Ustedes, historia pura en sus pantallas. El homenaje a Joao Gilberto, compositor brasileño, lo que está aquí y aparentemente lo que vamos a tener en el minuto de silencio. Paolo Guerrero, Renato Tapia, vamos a respetar este minuto de silencio. No sea Milano, Perú salió con todo a buscar el arco rival. Existe el mal, la mano extendida de Coutinho. Tiro libre frontal para Perú. Tiro libre que le corresponde a nuestra selección. Son los primeros instantes de esta gran final. Es tiro libre para el cuadro nacional. Frente a la pelota está Cristian Cueva. Aparece también el Yoshimara y Yotun. Todo dispuesto para que anuncie peligro Perú sobre la portería. El guardameta Alisson Becker. Buscará entonces Yoshimar Yotun, Cristian Cueva, a dar la orden Roberto Tobar Vargas, atención a Cueva, la portería, asista de esta manera el arco de Alisson Becker, saque de fondo que le corresponde al seleccionado brasileño. Ha comenzado Perú con Flores por derecha y Carrillo por izquierda. Salida de la selección de Brasil, Alessandro que intenta ahora iniciar la gestión. Arriba buscando el trabajo de Everton. Carrillo que no puede dominar. Salida de la selección de Brasil. Carrillo que intenta la marca. Corre también para hacer con la pelota Tapia. La caída del jugador peruano y el árbitro está indicando el tiro libre a favor de Brasil. Va a cobrar la verde amarela. Cero para Brasil, cero para Perú. Salida con Marquinhos. Marquinhos ahora para Dani Alves. El cambio de frente para Alexandro. Recoge Thiago Silva. Silva para Alexandro. Comienza a ganar terreno la selección brasileña. Everton que buscaba, pero ahí está el Rayo Advíncula para poner punto final a la carga de Brasil. Tiro libre que le corresponde a nuestra selección, al equipo de todos que palpita junto a más de 32 millones de peruanos y más que están por el mundo, por supuesto. Tiro libre que le corresponde a Perú. Hay tiro libre para nuestra selección. Juega Carlos Zambrano, el Kaiser atrás. Está Luis Abrán también en el equipo patrio. Arriba tratará de llegar Paolo Guerrero. Busca también Cueva. Paolo quiere. Paolo pasa Paolo. Resta con todo Dani Alves. Saca el brasileño. Filipe Coutinho que intenta llevar para buscar a Firmino. Ataca a Roberto.
contacto Firmino con Filipe. Pelota para Everton. Se viene Brasil por intermedio de Everton. Avíncula va la marca. Insiste, sin embargo, el equipo brasileño. Por ahí transita Jotun para marcar. Buscará elaborar la selección de Brasil al centro mismo de la cancha para que Arthur comience a desplegar el fútbol de Brasil. Arriba Gabriel Jesús. Sin embargo, Miguel Trauco, el chileno Roberto Tovar, implacable, dice que hay falta, tiro libre para la bicolor. Sí, en esa última, Perú salió, la verdad, con mucha decisión, incluso haciendo presión alta, vale decir, tomar la iniciativa. Aquí está la jugada, Arthur protege la pelota, pero levanta el brazo de manera indebida. La falta fue contra Paolo, tiro libre peruano. Las mejores imágenes de la Copa América Brasil 2019, hoy en Fútbol en América. 0 para Perú, 0 para Brasil. La pantalla de América Televisión, con todo orgullo, con enorme responsabilidad, cubriendo a la República con la gran final de la Copa Brasil 2019. Ataca Perú, buscará presionar Zambrano. Arriba buscará también Cueva. Va a la marca Thiago Silva. Apoya a Alexandro con todo, con fiereza. Resiste Brasil, lateral, lateral, Plaza Bea. Bien, Cueva, buena presión ahí arriba, obligando al defensor a lateral. Saque lateral que le corresponde al equipo peruano. El encargado será Luis Advíncula. Ya está en el área Cueva. Está en el área Paolo Guerrero. Un tanto más libre aparece André Carrillo. Para el rebote Trauco. Lateral que le corresponde a Perú. Busca el balón ahora Zambrano. Zambrano distribuye bien para Josimar Jotun. Jotun saldrá con Abraham. Lleva a Perú. Avanza Perú por intermedio de Luis Abraham. Arriba está Carrillo. Carrillo entregará a Dani Alves. Dani Alves con Carrillo. Carrillo le responde, pero resiste con todo Casemiro. Aparece Casemiro en la marca. Otra vez Zambrano. Zambrano con el globo. Divisa el panorama. Encuentra apoyo en Josimar Jotun. El envío de Jotun. Surge Paolo. Surge Paolo. Ataca Perú con todo. El árbitro dice que no hay falta. Reclamaba Paolo. Otra vez. Aparece Renato Tapia tratando de sorprender el arco de Alisson Becker. Despeje libre de valla para la selección de Brasil. Qué bueno el arranque de Perú, con presión alta, convencido para jugar, no solamente para incomodar al rival, sino para mostrar sus cualidades. Y Paolo está encontrando espacios porque le están filtrando pelotas, no hacia la zona central del área, sino a los costados. Y ahí sale Paolo y ahí nace una jugada de ataque de Perú. La escuadra peruana trata de organizar. ¿Se puede recomponer una vida después de una tragedia? La piel de Alicia. Movimiento de la selección de Brasil ahora para administrar en salida. Tiene problemas finalmente Marquinhos. Juega por la izquierda con Alexandro. Alexandro para buscar el panorama. No quiere complicarse la vida. Entrega a Alisson Becker. Otra vez el hombre de la Juventus de Italia para buscar la salida por la izquierda. Vendrá la selección brasileña. Resiste Perú. Saque lateral que le corresponde a Brasil. Saque lateral, Plaza Bea. Desde que Brasil intenta salir jugando, hay una presión inmediata de Cueva, fundamentalmente, ¿no? Se suma luego Carrillo y Flores por las bandas. Y también los laterales están concentrados para no darle espacio a Brasil. Toño. Combinando, gracias Richard de la Piedra, el equipo brasileño, Filipe Coutinho. Coutinho, Trauco dice, aquí te queda. Pasa Coutinho, el árbitro dice que no hubo falta. Guerrero, ahí va Guerrero con todo. Sin embargo, cierra bien Marquinhos para buscar con fortaleza sacar esa pelota, pero el árbitro dice que hay saque lateral para el equipo peruano. Saque lateral, Plaza Bea. Vaya que se conocen Paolo Guerrero y Marquinhos, ¿no? Cuando Marquinhos arrancó su vida profesional, Paolo Guerrero ya jugaba en el Corinthians y un enorme futuro lo esperaba a este defensor central. Se conocen y evidentemente también se respetan y se estiman. La hora es la hora, la hora es la hora. 7 minutos de la primera parte en el mítico Maracaná de Río. Cueva intenta alcanzar el balón Dani Alves para despejar, para simplificar de esta manera, pero Roberto Tovar indica que hay falta. Tiro libre que le corresponde a Brasil. Es América Televisión, la más prestigiosa y poderosa señal, cubriendo a la República, llegando a todos los rincones de la patria con la gran final Brasil 2019. A la carga el equipo brasileño. Atención, se viene Brasil con Alexandro. Everton Advíncula lo presiona. Buscaba quitar esa pelota. Luego, sin embargo, Brasil con Filipe Coutinho. Atención a Coutinho. Otra vez Alexandro. Espera a Everton. Arriba Roberto Firmino. Hacia atrás el balón para que intente nuevamente la salida. La selección de Brasil. Viene Dani Alves. Muy exigido para Dani Alves. Corre Jotun. Corre también Gabriel Jesús para hacerse del balón. Aparece Arthur. Arthur para Gabriel Jesús. Gabriel Jesús. Arthur. Falta del brasileño. Falta del brasileño, tiro libre que le corresponde a Perú. Estalló la gente aquí, no compartió
porque YouTube primero le fuerza la jugada, le mete el cuerpo, le toca la pelota y después Gabriel Jesús, bueno, lo termina controlando de manera indebida a YouTube. Aquí la gente ya comenzó a sentir también un poquito que Perú no salió a esconderse, ¿eh? Está buenísimo el mensaje desde el banco. Es América Televisión desde el Maracaná de Río. Perú inicia la gestión ahora por intermedio de Luis Abraham. Abraham para Yoshimar Yotun. Controla Yotun. El trabajo de Carrillo. Ahora Trauco marca. Sin embargo, la selección brasileña con Gabriel Jesús, el lateral que le corresponde a Perú. 0 para Perú, 0 para Brasil. Tiempo de juego. 8 minutos, primera parte. 8 minutos, primer tiempo. Carrillo que no puede finalmente presionar, tiene que replegar para Abraham. Abraham saldrá ahora con el Kaiser Zambrano, dominando Zambrano. Viene el representativo peruano ahora con Advíncula. Advíncula sobre el sector derecho. Alexandro a la marca, no puede el rayo. Advíncula, le corresponde el envío a la selección brasileña. 0 para Brasil, 0 para la selección de Perú. Está jugando el equipo nacional a la gran final de la Copa América con el aliento de todo el país. Arthur controlando la pelota. Insiste Arthur. Viene presionando la selección peruana, pero Brasil ahora se hace por intermedio de Marquinhos. El envío hacia la zona izquierda para la salida con Alexandro. Alexandro con la pelota. Viene presionando Brasil. Arriba esperaba Roberto Firmino. Se abre por el sector derecho Gabriel Jesús. La pelota para Dani Alves. Dani Alves para Arthur. Arthur ahora para Filipe Coutinho. Al centro mismo del territorio para que vaya Casemiro. Casemiro busca la salida de Alexandro. Pide Everton. Everton para Brasil. 0 para Brasil. 0 para Perú. Atención a la carga. Arranca como eventual puntero Dani Alves. Dani Alves, Dani Alves. El centro peligroso. Puede llegar Alexandro. Cuidado. A la expectativa Everton. Presiona Brasil. Se le fue la pelota, dice el chileno. Esa última jugada de Brasil es una indicación de lo que pretenden, ¿no? Dani Alves va transitando por la banda derecha mientras el juego se está recostando del otro lado. Y cuando ya el lanzador lo tiene Alves ya ubicado y en velocidad cambia totalmente y mueve al equipo peruano. Hay que estar muy atento. Trauco tiene la difícil misión hoy día de tener a Alves y a quien se recueste por ese lado, que eventualmente es Gabriel Jesús, siempre muy, muy atento. Amigos de América Televisión, 10 minutos de la parte inicial. Cuando Edison Flores es propietario de la pelota, regaló a Everton. Cuidado, se viene el Filipe Coutinho. Está preparado para Advíncula. Sin embargo, sale muy bien. Recoge el balón, apoya a Flores. No vale complicarse, no vale parpadear. Tiene que sacar de ahí esa pelota. Puede difícil. Logra su propósito. Brasil, sin embargo, intenta la recuperación con Arthur. Otra vez Perú con Yoshimar Yotun. Entra la escuadra nacional. Está golpeado Alexandro, el árbitro dice que hay falta. Algo le dice a Yoshimar Yotun, que atiende, que no se complica, acepta la observación del árbitro Roberto Tobar. Hablan las imágenes de América Televisión. Le va a luchar Yotun ante la salida de Alexandro. Bueno, le deja el pie, es falta, salida para Brasil. Hay que tener mucho cuidado a la hora de salir con la pelota, porque la estamos perdiendo ante la presión de Brasil, Toño. Dominando la selección brasileña. Ahora por intermedio de Gabriel Jesús está la expectativa Roberto Firmino. Alexandro, Alexandro para Casemiro. Casemiro no puede, Flores, Flores está atacado, Guerrero. Va a atacar Guerrero, se duerme, sin embargo, Cueva perdió la pelota. El dominio de la selección de Brasil buscará ahora con Alexandro. Everton pide, lleva la pelota a Everton. Everton que intentará ahora con Marquinhos. Marquinhos sobre el sector derecho. La fiesta continúa en Lima 2019. Adquiere hoy tus entradas. 0 para Perú, 0 para Brasil. Controla Arthur. Arthur sobre el centro del territorio para buscar la presión. Alexandro, atención, cuidado. Se viene la selección de Brasil. Por el sector derecho está Gabriel Jesús esperando el pase en profundidad. Sin embargo, para Roberto Firmino. Otra vez intentaba poner la pelota en el corazón del área. Casemiro, Casemiro para Brasil. La llegada de Dani Alves. Dani Alves para Gabriel Jesús. A la marca Trauco. A la marca también. Muy bien plantado Abraham para sacar esa pelota. Coopera Carrillo. Carrillo para que de esta manera simplifique Abraham. Arriba está Paolo Guerrero. Cueva está cerca para cooperar. Yoshimar Yotun con Casemiro. Arthur también aparece en la escena. Arthur quiere Flores también para Perú. Everton buscará dominar la pelota. Presiona la cabeza Yotun. Sale victorioso. Gana Yotun. Renato ahora para Flores, repliega para Abraham. Está jugando bien Perú ahí. Está bien plantado Perú, está bien plantado. ¿Por qué Carrillo por la banda izquierda? Porque Carrillo está con Dani Alves. Lo tiene referenciado. Está mano a mano con Gabriel Jesús.
Jesús. No es que hoy día Gareca lo quiera poner a Carrillo porque se le antoje ese lado, no. Va al duelo físico con Dani Alves, a la protección de la banda izquierda. Es la gran final de la Copa Brasil 2019. Con el Perú entero alentando a la bicolor, un sentimiento patrio inigualable, una gran experiencia para América Televisión, un privilegio ingresar a los hogares peruanos con tremenda fiesta del fútbol, la pasión popular más importante del mundo. Movimiento del seleccionado peruano. Descárgate América TV Go y disfruta todos los partidos de la Copa América en tus dispositivos móviles totalmente gratis. América TV Go es la aplicación con licencia oficial de la Copa América en el Perú. Trauco con el balón, 9 Perú. Carrillo para Trauco. No se quede, no vale parpadear. Cuando Brasil intenta atacar a Perú, no solamente lo hace a través de Arturo o Firmino o Coutinho, ¿no?, generando el juego, sino que sube Dani Alves y a la vez sube Alexandro, por lo que las bandas de Brasil quedan desprotegidas. Hay que ser finos y rápidos a la hora de recuperar la pelota para un contragolpe. Dominio de la selección brasileña y un hombre golpeado. Atención, se recupera Paolo Guerrero. El árbitro deja seguir. Atención a la carga de Gabriel Jesús. Brasil propone por intermedio de Gabriel Jesús. Va a la marca Trauco. Trauco y Gabriel Jesús. Sigue Gabriel Jesús. Cuidado. Gol de Brasil. Apareció Everton para señalar el primero del partido. 1 para Brasil, 0 para Perú. 1 para Brasil, 0 para Perú. Se quedó Gabriel Jesús mano a mano con Trauco. Trauco quiere hacer fuera de juego y después gana esos metros Gabriel Jesús. Después inventa una jugada formidable. Pisa la pelota, pasa y por detrás venía solo, completamente solo Everton. No termina de volver Orejita Flores y bueno, aparece la capacidad individual de Gabriel Jesús y la precisión y contundencia de Everton. Está arrancó así, Brasil arriba, pero Perú está dando definitivamente la pelea en este partido. Toma. Richie. Decía Gareca que había que estar concentrado todo el partido. A una selección como Brasil, un descuido y es gol. Bueno, nos ocurrieron los 15 minutos, pero todavía resta mucho. El partido no se acaba. ¡Vamos, Perú! 15 minutos, amigos, 1 para Brasil, 0 para Perú. Salida de Yoshimar Yotun. Pelea Cueva, trata de salir victorioso, logra su propósito, recupera a Gabriel Jesús. Aparece Trauco rápidamente cuando Renato Tapia despejaba. El árbitro dice que hay falta de Trauco, tiro libre que le corresponde a la selección brasileña. Tiro libre para Brasil, 1 para Brasil, 0 para Perú. Hay tiro libre para el cuadro local, aliento en las tribunas. La gente de Brasil, pero ahí está la hinchada peruana que no se duerme. Tiro libre que le corresponde a Brasil, 1-0 el partido, gol de Everton en la gran final de la Copa Brasil 2019. Tiro libre que le corresponde al equipo brasileño. Dani Alves para hacer efectivo el envío. Algo ordena Roberto Tobar Vargas. Se replegó la selección peruana. Tanto más libre queda Cueva para la salida. Arriba el envío, resiste Perú. Corre, sin embargo, ahora Carrillo para apoyar en la salida. Logra su propósito de custodiar el balón. No se puede complicar ahí Carrillo. Cuidado, lo está persiguiendo Casemiro. El envío de Carrillo para Luis Advíncula. Advíncula que pone fuerza. Insiste Advíncula. Carrillo apoya. Atención a la salida peruana. Flores vendrá. Edison Flores pone fuerza. Falta contra Edison Flores. Así lo entiende Roberto Tobar, el árbitro chileno. Tiro libre para la bicolor. Sí, lo único que no puede hacer Perú esta tarde es desarmarse. No tiene que desarmarse. El gol de Brasil está en el cálculo. Es una posibilidad, sí. Ok, hay que volver a armarse y jugar con paciencia. Hay que llevar el punto, el partido a un punto de equilibrio. Sin perder justamente eso, ¿no? La frialdad con la que el equipo está encarando. Corazón caliente, cabeza fría. Pero tiene que volver a armarse, pero insisto, no tiene que caer en ansiedad. 1 para Brasil, 0 para Perú. Quedó golpeado Tapia con esa jugada de Gabriel Jesús. Se recuperó el peruano. Salida del representativo peruano ahora por intermedio de Renato Tapia. Para que salga Zambrano, falta contra Zambrano. De Firmino, tiro libre de Gabriel Jesús. Finalmente tiro libre que le corresponde a Perú. Se cobra rápido, Trauco buscaba de esta manera. Lateral que le corresponde al equipo patrio. Saque lateral para Perú, saque lateral Plaza Vea. Hay lateral para la escuadra peruana. Pierde 1-0 frente a Brasil. La gran final de la Copa Brasil 2019. Va a marcar.
Marquinhos para marcar a Cueva. Insiste Marquinhos, logra su propósito, juega con Thiago Silva. Lleva la pelota a Thiago Silva, se dispara por la izquierda Alexandro, por el sector derecho Roberto Firmino, enfrenta el área Gabriel Jesús por el centro del territorio Arthur, más atrás está Casemiro para cooperar en la salida. El globo sin embargo para Thiago Silva, no quiere complicarse la vida, mueve a su portero Alisson Becker. Alisson Becker con Dani Alves, por ahí lo perseguía ahora el jugador Renato Tapia. Nuevamente la escuadra nacional para buscar resistir el ataque de Brasil. Cuando Gabriel Jesús se iba, hay saque lateral. Saque lateral que le corresponde al conjunto brasileño. Dani Alves será el encargado. Dani Alves buscando la pelota a Arthur. Arthur para Dani Alves. Espera Casemiro. Corre a la marca Cueva. El servicio ahora para Alexandro. Ya está Everton por la izquierda enfrentando el área. Roberto Firmino por el sector derecho. Gabriel Jesús. Insiste Brasil en el transporte de la pelota. Va a dominar Brasil en cancha peruana. Se recoge Perú para presionar en la marca. Sigue dominando Filipe Coutinho. Busca la presencia ahora de Roberto Firmino. Este para Everton. Hacia atrás para Alexandro. Por la derecha queda Gabriel Jesús. Al centro del territorio Arthur. Presiona Perú a la salida de Brasil. Controlando el esférico ahora Marquinhos. Marquinhos para Alexandro. Carrillo intentará el rechazo. Corre también Gabriel Jesús para dominar. Pone fuerza Gabriel Jesús. Dani Alves que apoya. También Casemiro. Casemiro para Alexandro. El cambio para Gabriel Jesús. Trauco no vale parpadear. Gabriel Jesús con Trauco. Lo persigue el peruano. Insiste Gabriel Jesús. Aparece con todo. Sin embargo, Yotún. Yotún ahora para Trauco. Fuerza, libera muy bien esa pelota, lo hizo con clase. Ahora se muestra Carrillo, Carrillo con Yoshimar Yotun, Yotun que intentaba lateral que le corresponde a Brasil. Hay que estar atento con el lado de Trauco, hay que, el equipo tiene que respaldarlo por ese lado porque le está quedando Gabriel Jesús mano a mano. No, ya Gabriel Jesús generó el movimiento para el primer gol, pero Brasil hace el juego por izquierda y acaba en derecha. La carga Brasil ahora por intermedio de Filipe Coutinho. Buscaba también Roberto Firmino. Falta. Había falta, ya marcó el árbitro chileno. Tiro libre que le corresponde al cuadro nacional. Se recupera Renato Tapia. Y también en esa última, por ejemplo, Perú tiene que salir un poquito más rápido. Porque Brasil hace falta en salida. Y se van turnando. ¿No? Presiona muy rápido. Te presiona muy rápido Brasil. Y si no te la quitan, te cometen el foul, te aguantan el juego y Perú no puede desarrollar un contraataque. Dominio del seleccionado peruano en la salida. Ahora por intermedio de Luis Abraham, busca la participación de Cueva, controla con Cueva, buscaba pasar ahora para Flores, insiste Cueva. En el centro del territorio marcaba Tapia con fuerza, la pelota para Zambrano. Sale la selección peruana, el pase de Zambrano para Yoshimar Yotun, ya está Carrillo por la parte baja de su pantalla. Ahí va Dani Alves para la marca, el servicio de Dani Alves ahora para Marquinhos. Marquinhos juega rápido para buscar el trabajo de Alexandro. Alexandro con Thiago Silva. Domina Brasil. Administra el balón Brasil. Comienza a retroceder la blanquirroja. Ahí está Perú acomodándose para presionar en la marca. Lleva la pelota Filipe Coutinho. Buscando la salida ahora con Marquinhos. Divisa el panorama Marquinhos. Tiene por el sector derecho a Roberto Firmino. Roberto Firmino con Trauco. Roberto Firmino para Gabriel Jesús. Abraham bien plantado. Resta aquí para trabaja Yotun. Yotun para Trauco. Trauco ahora intentará movilizar otra vez a Yoshimar Yotun. Insiste Perú con Yoshimar Yotun. La presencia de Dani Alves para la marca. Roberto Firmino para colaborar. Casemiro, sin embargo, apoya bien. Contribuye Marquinhos. La salida será con Alexandro. Se vendrá Brasil ahora con Everton. Domina Everton. Juega con Alexandro. Mueve la pelota a la selección brasileña. Alcanza Thiago Silva. Por el centro está Arthur. Más arriba, sin embargo, Filipe Coutinho. Renato Tapia va a la marca. Casemiro apoya. Para Perú Flores, recupera Flores, insiste Perú con Yoshimar Yotun. Había falta, el árbitro deja seguir. Saldrá Brasil por intermedio de Alexandro, dominando a Brasil, juega para Casemiro. Otra vez Alexandro, 1 para Brasil, 0 para Perú. Es América Televisión desde el Maracaná de Río, la gran final de la Copa Brasil 2019. Eric Osores. Está presionando bien Brasil, está dueño de los últimos minutos del juego. Perú tiene que volver a establecerse, volver a resetear el juego peruano otra vez, un poquito de paciencia, pero claro, ellos huelen la sangre y presionan bien en la salida. Sí, cuando Perú la recupera y, por ejemplo, la tiene Yotun, de inmediato tiene a Arthur y a Gabriel Jesús presionando. Lo mismo que Tapia por el otro lado, con Coutinho y con Everton. A veces es bueno no rotar la pelota por el medio campo, sino hay que saltearse el medio campo. Hay que explotar a Flores por un lado y tratar de explotar a Carrillo por el otro.
Salida de la selección de Brasil ahora por intermedio de Thiago Silva. El pase para Marquinhos. Marquinhos con Dani Alves. Gana Brasil 1-0 a Perú. Atrás otra vez Marquinhos. Va Cueva para presionar en la salida. Controla la pelota Casemiro. Casemiro para abrir la cancha. Alexandro que gana terreno. Ya trepó también Everton. Por la derecha Gabriel Jesús. A la expectativa Roberto Firmino. Viene presionando a Alexandro. Alexandro para Marquinhos. Salida de la selección de Brasil. Marca Cueva por ese sector, por ahí está también Renato Tapia, Flores va por la pelota, Everton ahora con la víncula, vamos a víncula, insiste Everton, insiste también con Roberto Firmino, la presencia de Alexandro para buscar la zona de castigo, buscar la zona de fuego, se viene Brasil, cuidado. Ese disparo cuando Felipe Coutinho surgía peligroso en el corazón del área para hacer temblar la portería peruana. Sí, un desbarajuste de la marca peruana por ese lado porque la víncula estaba sobre la marca de otro hombre y había descuidado ese costado derecho y por ahí Brasil lo intentó. Otra chance de Brasil. Esto está todavía en fase de evolución. Gana, es cierto, Brasil 1-0, pero el partido no es más. Y que me apareció con sorpresa por ahí Firmino. Estaban preocupados por Everton o Coutinho y Firmino fue el que apareció tirado por el lado izquierdo de Brasil. Uno para Brasil, cero para el equipo peruano. La espera terminó. Ellas regresan mucho más locas y desatadas que nunca. Mujeres sin filtro desde el sábado 13 de julio a las 11:30 de la noche. Uno para Brasil, cero para el equipo peruano. Brasil con Felipe Coutinho, Renato Tapia la marca. Marca con todo también Trauco, pone fortaleza. Se plantó bien en defensa Perú cuando ahora Thiago Silva intentar la gestión para Brasil. Cueva que trata de alcanzar de esta manera lateral que le corresponde al equipo nacional. Saque lateral, Plaza Bea. Cobra rápidamente el saque de costado el cuadro peruano. Renato Tapia. Renato Tapia para Luis Abrán. Dominando Luis Abrán. Juega con Trauco. Controla el balón Trauco. Busca la participación de André Carrillo. André Carrillo atrás ahora para buscar a Yoshimar Yotun por el centro Tapia. Otra vez Trauco. Trauco para Yoshimar Yotun. No quiere complicarse la vida. Entrega a Luis Abrán. Abrán saldrá con Zambrano. Zambrano divisa el panorama. Aliento en las tribunas. También está presente el público peruano que sigue palpitando. Yoshimar Yotun para la selección bicolor. El pase para Zambrano. Controlando Zambrano. Buscando a Cueva. No vale parpadear Cueva. Se durmió Cueva. Lo sorprendieron. Le quitaban el balón. Lo hizo Everton. Saca rápido ahora Alexandro. Atención arriba Gabriel Jesús. Trauco rápido. Bien Trauco. Para ir a cortar. Cruza bien Trauco. El árbitro había invalidado el juego. Qué duelo ese de Trauco con Gabriel Jesús. Los balones en profundidad de Brasil van hacia el delantero del Manchester City. El profesor Ricardo Gareca, toda su inquietud y su incomodidad transmitiendo indicaciones al equipo peruano. Uno para Brasil, cero para la selección del Perú. Sacará el portero Pedro Galese. Por el sector izquierdo está Carrillo para buscar. Se queda Tapia en el centro del territorio. Paolo va para intentar de esta forma. Carrillo quiere cooperar en el ataque. Carrillo. Sigue Perú con Carrillo. Insiste Perú con Carrillo. La pelota impactó en un jugador brasileño. Ahí tiro de esquina. Tiro de esquina. Mi Farma. Tiene que aparecer Carrillo. Ahí le da la mano a Dani Alves, pero tiene que dar una pelota perfilada, Carrillo, porque uno contra uno es capaz de todo. Ah, entonces Yoshimar Yotun para el tiro de esquina. Mi Farma. Va a la carga la selección peruana. Yoshimar Yotun frente a la pelota. Tocando a la puerta de Alisson Becker. Atención. Va Zambrano también por el cuentazo. Intenta de esta manera la llegada de Renato Tapia para tratar de sorprenderlo. Hay problemas en el arco de Alisson Becker. Salida libre que le corresponde a la selección de Brasil. Uno para Brasil, cero para Perú. Un perricidio. Tres culpables que no se escaparán de la justicia canina. Mañana no te pierdas De Vuelta al Barrio a las 8:30 de la noche. Otra vez Brasil intentando buscar a Gabriel Jesús en la banda derecha. Es el lado de Trauco. Claramente Brasil identifica que ese es el lado a atacar, que se va a superar. Y Carrillo tiene que jugar cerca de Trauco. Pero no solamente el Yotun también. No hay que dejarlo solo a Trauco, más bueno con Gabriel Jesús. A los 27 minutos de la primera parte, Brasil derrota a Perú por 1-0 en la gran final de la Copa América. Hubo falta, tiro libre que le corresponde al equipo nacional. Tiro libre para Perú. Alista Yoshimar Yotun, queda Trauco a la expectativa. Está Cueva. Sube también Carrillo para fortalecer el ataque de la selección del Perú. Se juega en el Maracaná de Río. Aquí está América Televisión produciendo su señal para el mundo. La gran final de